Muy buenas a todos jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, como siempre, a Juegos Perdidos y bienvenidos una vez más a la Sebastopol. Bienvenidos al terror con Alien Isolation. Para mí es un placer, un auténtico honor el contar con vuestra compañía. Muchísimas gracias por el apoyo al canal, también a esta serie y sobre todo por vuestra paciencia. Y nada, vamos a seguir deambulando por la Sebastopol con la idea de ir a Sixon Communication. Recordar que las comunicaciones se han activado. Lo último que estuvimos jugando es que el reinicio del reactor provocó un reseteo completo, todo ha vuelto a funcionar. Y la idea es ir a comunicaciones para mandar un aviso a la Torrens y que venga por nosotros. Esa es la idea. Estuvimos también en la Anisidora, ¿no? Anisidora con E. Y bueno, pues ya sabéis que tanto Taylor como Morris, creo que era, ya no me acuerdo el nombre del otro, fallecieron. La cuestión es que, como él decía, lo estaba haciendo por una buena labor, o sea, lo estaba haciendo con un buen fin, el hecho de destruir a la criatura. ¿Por qué? Porque esa criatura no puede llegar a la Tierra. Como bien sabéis, Weyland Yutani compró los derechos de la Sebastopol y ha hecho que los androides, supuestamente amigo, pues estén trabajando para Weyland Yutani para conseguir que llegue el espécimen sano y salvo. Y por eso todos los demás miembros de la tripulación somos prescindibles. Así que nada, bueno, pues como siempre os digo, podéis comentar lo que deseéis y espero que lo disfrutemos a tutti pleni. Por cierto, si escucháis un poco de ruido mientras hablo, pues es que es el ventilador, es que es imposible grabar si no tienes un ventilador en marcha. Ojalá tuviera aire acondicionado, pero eso ya es mucho pedir. Vale, vamos a ver si no me sale el objetivo, tío. Ir a Sixon Communication. Yo me he venido por aquí. Realmente tengo que meterme aquí. Es aquí donde tengo que ir, pero ¿os acordáis que en el último bloque de partidas, que por cierto me estuvo acompañando mi colega Miaus? recordad que llegamos hasta aquí a posta justamente porque no tenía un punto de guardado. Yo digo, bueno, por lo menos me vengo aquí a guardar. Entonces, ahora, como tenemos nuevamente a todos los caminos abiertos, y lo más interesante es que tenemos también abierto bueno, abierto, más que abierto, tenemos el soplete, lo tenemos a tope. Entonces, en teoría, podríamos abrir algunas zonas que antes no estaban abiertas. Así que voy a echar un vistazo. Bueno, este gameplay va a ser solo para dar vueltas por ahí. A ver si somos capaces de llegar a la entrada de este complejo. Para ello, tengo que centrarme un poco porque no recuerdo por dónde estoy. Tránsito torre. Tránsito a la terminal espacial de Sebastopol. Aquí está el vestíbulo. Que el vestíbulo tiene dos. Aquí. En la parte superior del vestíbulo. Vale, aquí está el vestíbulo. Y aquí en la parte superior tiene dos ascensores. Me interesa ir a donde se encuentra. Prácticamente cuando comenzamos el juego y encontramos al primer superviviente, jolín, primer superviviente, perdón, y vamos a la zona comercial en la que hay una habitación en la que no podemos entrar. Lo que pasa es que no recuerdo cuál es, plataforma de ingeniería o torre residencial Solomos. Este no es. Saimet es dirección hacia el. Ya lo diré. Hacia. Chiquet. Bueno, en teoría vengo de ahí. Claro, vengo de. Ah, bueno, no, esto es un fallo del juego. ¿Ya estás por aquí? ¿Dando por saco? ¿Tan pronto? Bueno, ya me quieres poner aquí nervioso. Vale, esa es dirección hacia. Hacia el hospital.
Esperemos que no haya ningún. Vale, si mal no recuerdo. A ver, intento recordar. Vale, este tiene que estar abierto. Por aquí, en esta zona, tiene que haber una parte que está cerrada y que podemos acceder con la mascarilla. ¿Ya estás aquí? Macho, dame un respiro, tío. Aquí todo recto. Aquí todo recto. Bien. Aquí. Aquí es, a la derecha. Aquí tiene que haber un androide. Eso es, este androide no se entera de nada. Va a su rollo. Y nosotros aquí lo que va. What the? Pero. Perdón. No me deja pasar, tío. Ah, amigo. Ahora sí. Antes no. Mira qué bien. Bueno, entiendo que por aquí no tiene que ir. Por aquí no debería venir el bicho. No hay ninguna zona de aire acondicionado, o sea, no hay ningún conducto de aire. Llego. Y luego después está. Ah, tío, tarjeta de acceso. Pues hay una puerta que requiere una tarjeta de acceso justamente en esta zona, en la parte superior. Vamos a tener otra. Y posiblemente sea eso. Oh, qué bueno, tío, fue él. Qué bueno el fuel. Escopeta, lanzallamas, recargamos. Vale. ¿En serio? Ostras, tío. Pues entonces me voy. Yo pensaba que aquí no había un sitio para que este bicharraco bajara, pero sí. Vale, control de refrigeración. Aquí no parece que haya nada más, ¿eh? No hay ninguna tarjeta ni nada por el estilo que. Sí, hay un ruidillo. Vale, me vuelvo. Esta es la primera vez que hago esto, ¿eh? Es la primera vez que hago esto. Buen servicio en Sebastopol. Creo que no nos conocemos. No, no nos conocemos. Paso de tu rollo, tío. En la parte superior, ahora tenemos que subir las escaleras. Ya sé dónde va a abrir esta puerta. Tenemos que subir esas escaleras. Y esperemos que no baje el bicho. Aquí. Lorenz. Ah, vale, muy bien, eso me lleva al vestíbulo. Y se respamea y siempre me dan componente adhesivo por todas partes. Aquí, jóvenes. Aquí es aquí. ¿Es aquí? Sí, toma ya. Buenísimo. Hay que tener bemoles para venir hasta aquí, ¿eh? Joder. Vale, y piezas y no me das nada más interesante.
¿En serio? Un reprogramador. Acceso al conducto. Esto es para... Para pasar por el conducto, por aquí, y salir. Entonces esta zona ya está abierta. Vale, muy bien. Vamos a ver, ¿qué más tenemos por aquí? ¿Qué más se me ocurre? Mira la maldita puerta, esa puerta. Esas dos puertas, esta con la tarjeta y la anterior, eran dos que me llevaban de cabeza. Y hay otra más, que me parece que está en dirección a comunicaciones. Lo que pasa es que en comunicaciones nos vamos a encontrar con el bicho y posiblemente con gente o con androides. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Creo que está allí. Lo que pasa es que hay que tener presente ahora que como hay 500 aliens, ya sabéis que son varios los que se han escapado, así que tampoco puedes pensar, ¿no? Solamente es uno. Entonces, si está aquí, si me voy a otra zona, entonces no va a venir a por mí. ¿Qué va? Si hay 4, 5, 6 o 14, pues imagínate. Vale, muy bien. Quiero ir al principio. Al inicio de la historia. Yo creo que va detrás mía. Míralo. Venga, corre como una perra. Lo que pasa es que ya nos ha detectado, ¿sabes? Ya sabe que estamos por aquí. Hace todo lo posible por guardar. Ahí está, muy bien. Por lo menos ya esto está hecho. Ahora, pregunta del millón: ¿cómo regreso al principio de la aventura, tío? Tengo que ir a la zona donde estaban los cadáveres, ¿os acordáis? Sí. Tengo que ir a esa zona que era enorme, donde había un montón de cadáveres. Claro, es que ahora hay bastantes zonas que están conectadas entre sí, pero es que no caigo ahora mismo donde es. En Salamos no es. Plataforma de ingeniería... no lo sé. Terminal espacial de Sebastopol me parece que está cerrada. ¿Y Saimet? Pues no tengo ni idea, la verdad. No sé. No sé, porque esto... me parece que esto estaba cerrado. Aquí esto estaba cerrado. Se oyen los pasitos. Es que esta zona me parece que estaba cerrada. Yo no sé cuánta peña habrá que haga esto, pero... uf. No. Qué pena, macho, esto está cerrado. Tenemos jeringuilla a tope. ¿Aquí había un conducto? No. ¿Dónde? Oh, que se escucha ya el pasito, míralo. Míralo, me ha visto ya. Hola. ¿En serio? ¿Qué pasa?
No sé si se ha caído al lado, a la izquierda, a la derecha, no sé dónde está. Lamentamos profundamente la interrupción de nuestros servicios. Pues hay que elegir. No tengo ni idea, tío. No sé dónde era, macho. ¿Qué hago en la mar? No sé cómo llegar hasta ese punto. No sé. Plataforma de ingeniería. Tránsito espacial de Sebastopol. Que va, esa está cerrada, esa está cerrada. Y Assignment. Podemos llamar a Assignment. Jolín, de verdad, es que no. Es que me da rabia, tío, porque. Seguridad de Sixon. Sixon Communication. Área de servidores, esto es por donde hemos venido ahora mismo. La área de los servidores está aquí. Esta es la área de servidores. Pasa que me está apareciendo en el mapa. Pues ha abierto todo. No recuerdo si aquí había alguna habitación que no pudiéramos entrar. Me parece que era esta la única en la que no podíamos entrar. Aquí, como siempre, me marca esto. Aunque lo hayamos escuchado 14 veces, me marca estos puntos de interés que son las grabaciones. Igual que los ordenadores. Y ya está. Y para de contar. No, ahora mismo es que no. Wow, tío, no sé. A ver, capa diferente. Almacén de suministros. Este es el vestíbulo superior. Aquí están estos dos ascensores que nos llevan. Que nos llevan a. Lo que pasa es que no aparece, pero bueno, se supone que es el proyecto KG48 o como sea. K480 o lo que sea. Y el otro no me acuerdo dónde era. Me parece que era al hospital. Ni idea, tío, ni idea. Ahora mismo estoy súper descolocado. Instalaciones, taller de tecnología, asistencia, archivos, obras. Nivel superior. Es que realmente yo vengo de Assignment. Yo vengo de Assignment. Terminal espacial. Estoy intentando recordar. Es que es el inicio. O sea, cuando llegas a la Torrens. O sea, cuando llegas a Sebastopol. Que te caes, etcétera, etcétera. Y llegas a la zona comercial en la que entras en un garito. Y te metes luego después por un conducto. Y vas por ahí por el conducto y tal. Quiero llegar a esa zona. Porque ahí hay una puerta que tienes que abrirla con el soplete. No me acuerdo. No me acuerdo ahora mismo cómo era para llegar hasta ahí. Es un rollo, tío. No acordarse las cosas. He llamado a un tránsito, pero no sé si es el indicado, ¿sabes? Buah, chaval. Ah, sí, sí que quepo. Me quedo aquí. Hasta que llegue el tránsito. Ya se está escuchando ya. El problema es que con el jaleo que hace, pues no veas. También va a venir el bicho, por supuesto. Madre mía, qué cansino. Qué cansino que eres, güey. A ver cómo estamos. Estamos a tope de todo. La bomba cegadora es buenísima. La bomba casera, perdón. Yo diría que ya. No te cierras ahora, muchacho. What the fuck? Vale, que sea.
Se ha rayado el juego, qué guay. Se ha rayado ahí, perdonad. Sixon Synthetics, realmente este es el sitio donde tengo que ir. Aquí es donde tengo que entrar. Pero puede ser que a lo mejor Salomon. Bueno, ya que he aguantado hasta aquí, aguardo. Como que no es el sitio donde tenía que ir, pero había que moverse, ¿sabes? Había que moverse. Ingeniería. Que sí, me aparecían todos los planos, pero bueno, aún así, apareciéndome los planos, tampoco me entero. Control de tránsito. Qué bueno sería, ¿sabéis el qué? Entrar en aquella habitación donde había tanta munición, que es donde están justamente los androides, donde van los androides. Lo que pasa es que esa habitación ya es imposible llegar. Llegas una vez y no, ya para de contar. Pues, qué sé. De momento no. Es que no tengo ni idea, chicos. Y tampoco quiero estar dando aquí la tabarra porque no me acordaba de estas dos puertas que hemos hecho. Hay alguna otra más que es dirección a comunicaciones. Hay una más ahí. En esa dirección hacia comunicaciones hay una más que no he sido capaz nunca de abrirla, y bueno, pues por aquello de decir, bueno, a ver si ahora se puede abrir, y para de contar. Y desde luego la que os he comentado varias veces al principio del juego, cuando estás en ese complejo comercial. Pero es que no recuerdo, chico, cómo llegar hasta ahí. Es que en definitivas cuentas es justo cuando encuentras a Axel, lo encuentras, al primer superviviente que encontramos, y es antes, es mucho antes de eso, claro, evidentemente. Pero claro, para ir hasta ahí, no sé, a lo mejor tenía que haber pillado por ingeniería, tal vez. Puede. Jenner. ¿Sabe? Puede ser. A ver si no se bloquea el juego. Eso es que hay. Mantengan sus pertenencias controladas en todo momento. ¿Lo parece a mí o suenan a pisadas, tío? Mira, ya no se ve. Ahora está aquí encima. Y oye, el juego. ¿Qué le pasa al juego, tío? Esto tiene pinta de vaca, de los gordos, ¿eh? Tiene pinta de vaca, ¿eh? Tiene pinta de vaca.
No sé si era el bicho, pero por la forma de andar tan tranquila parecía una persona, incluso se escuchaban pasos. Tiene que ser esto, tío. Tiene que ser esto. Es que no hay más. Bueno. Desperdicios. El reactor. Este es el reactor. Me he equivocado. Otra vez. Esto es dirección reactor, tíos. Lorenz Sistek. Vale, vamos a llamar a Lorenz Sistek. Yo creo que como estamos haciendo todo esto también el juego, como vamos aquí un poco a nuestra bola, el juego también está diciendo, a ver, ¿qué haces? ¿Qué haces? Que es cierto de que si tú estás en un sitio y te pones ahí a divagar y a dar vueltas y tal, pues te manda el alien aparece. Pero yo qué sé. Estamos cogiendo el que tenemos que coger, que va a Season Communication. En fin, mira, aquí es que esto es el reactor central. Aquí está. Núcleo beta y todo este rollo. Y aquí yo no recuerdo si había alguna puerta que no pudiéramos abrir o yo qué sé. Con soprete me pasa a mí que no había nada. Ya, te abres. Mira, ya lo tenemos ahí. Ya está. Qué ruidacos haces. Tránsito con destino a la torre Lorenz Sistek. Vale. Volvemos otra vez. Vale, volvemos otra vez al mismo punto de partida. Pues no sé, tíos. Pero es que me da rabia, porque si yo me empiezo a meterme por aquí, a dar vueltas, lo mismo, luego no puedo volver a esta zona, o yo qué sé, es que me da rabia. Aquí hay dos puertas que están cerradas que no se pueden abrir. Y sí, esa es la parte de arriba. Mira, ¿ves? Aquí hay una que está puesta con una X. Y esta también, en teoría, también tiene una X, pero no sé si... Estación con conexiones a Sixon Communication Technologies, los servicios de ayuda técnica y Gemini Exoplanet Solutions. Mira, qué jaleo, tía. Anda que no estás avisando aquí que venimos. Con amor y cariño. Aquí me lo encuentro de cara. Tiene que haber guardado, ya que estaba ahí. Déjame que pegue un grito. Puede ser que a lo mejor ahí no, pero aquí, con un poco de suerte podamos entrar. Ay, la madre que te parió.
Te ponen los nervios esto, ¿eh? Genial. Otra puerta más que hemos abierto. ¡Ostras, qué guapo, tío! Es la cocina. Nunca había entrado yo aquí. ¿Batería de qué ponía? ¡Oh, Molotov! Molotov nivel 3. Una fotis. Batería de linterna. Detonador. Piezas. Qué guay, tío. Aquí hay de todo, ¿eh? ¿Ves? Esto sí que vale la pena, macho. Entras en un sitio que hay un poco de todo. Buenísimo, macho. Nunca había entrado aquí. La primera vez que entro. Molotov nivel 3, por lo cual ahora tiene mucho más daño. Hemos encontrado... Creo que es arma magnética, no sé lo que hemos encontrado. O tal vez una porra, no sé lo que... Hemos encontrado algo aquí y no sé, ¿ponía barra o no sé qué ponía? No, no me he enterado. Bueno, pues nada, una tarjetita que viene muy bien. Y otra ventana más, o sea, otra habitación más saqueada. No podemos crear nada entonces, ¿no? Nada. Qué pena, me encantaría poder... Si hubiera aquí un punto de guardado sería un puntazo. Bueno, hemos saqueado todo, está muy bien. Y si aparece el amigo, pues le tiramos aquí un poco de fuego. Podemos hacer otra cosa, que es meternos en uno de estos dos sitios, echar un vistazo por ahí. El proyecto KG-48S-348, como se diga, lo que pasa es que... Vale. Iríamos al proyecto, pero realmente no sé si hay alguna puerta por ahí que se pueda abrir. Creo que no. Ahí nos encontrábamos a un tío, ¿os acordáis que había un tío que estaba llorando? Nos encontrábamos a un tío llorando y luego después se lo cargaba un androide. Aparecía un androide de repente y se lo cargaba. No, por ahí no veo yo nada. Lo que me va a tocar es... yo creo que lo bueno sería, ¿sabéis qué? Yo sé que estoy dando vueltas... Y parece que no estoy haciendo nada, pero a ver, hemos abierto tres puertas que no sé si con otros youtubers o creadores de contenido, como queréis verlo, en otras series, lo habéis visto. Pero yo, por ejemplo, estas puertas no las había abierto. Así que bueno, por lo menos yo ya, la curiosidad ya la tengo cubierta en estos espacios, ¿eh? Pero una opción sería cortar aquí el vídeo. Grabarlo, evidentemente grabar. El problema es que tengo que volver aquí. Tengo que venirme para acá, para grabar. O me vengo aquí, o vengo, o paso por aquí y me vengo aquí. Y aquí en esta zona hay un punto de grabación. Podría ser. Ahí hay un punto de grabación. ¡Qué buena madre! Ostras, tío, no me lo esperaba, tío. Menudo bote pegado. De verdad, ¿eh? Uf. Va a caer otra vez. Eso lo detendrá durante un ratito. No sé si es un 30 segundos, una cosa así. Nah, ha vuelto otra vez. A subir. Macho, qué crack que eres, ¿no?
te ha tenido que gustar. Lo tengo muy lejos aquí para guardar. Madre mía, la de vueltas que estoy dando, tío. Para que no me pille aquí el colega. Y para no gastar. Que con la tontería estoy gastando, ¿eh? No sé si viene por arriba, por abajo. Que viene por el frente. Ya viene por aquí. Viene detrás mía, ¿eh? Tendría que haber dejado alguna bomba o algo. ¿A qué me mata ahora? Jolín, qué manera de hacer el... ¿Qué ha pasado? Venga, corre. Macho, tío, de verdad, ¿cómo eres tan troll? Merudo trolaco, tío. Bueno, pues chicos, lo dejamos aquí. Ya está. Se ha puesto hoy en plan troll el amigo. Lo dejamos aquí, se va a quedar como una única partida. Disculpar ahí las vueltas y tal. Pero bueno, lo que me gusta es que hemos descubierto tres habitaciones, las cuales no sabíamos lo que había. Yo tenía muchas ganas de saber lo que había en esas habitaciones. Bueno, pues ya lo sabemos. Hemos conseguido, creo que ha sido solamente una tarjeta de identificación, pero son de estas tarjetas que si no entras ahí no la vas a conseguir en la vida. Así que bueno, por lo menos una menos. Una menos que nos queda. Y ya está, y lo que voy a hacer es echar un vistazo a los vídeos anteriores para ver por dónde porras llego hasta el principio del juego, que es justamente la zona de los comercios. Entonces, para no estar dando la tabarra, pues posiblemente a lo mejor recorte un poquito el siguiente vídeo, siguiente bloque de partidas, dependiendo lo que juegue, a lo mejor lo recorte un poquito, porque si estoy dando muchas vueltas, pues tampoco quiero que estéis aquí vosotros aburridos, ¿eh? Dicho esto, espero que os haya gustado, podéis comentarme lo que deseéis y os espero aquí en vuestro canal Juegos Perdidos. Hasta más ver.